juez Máximo Ortega dispuso la orden de prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda, procesado por presunta asociación ilícita. Sobre él pesaban medidas alternativas que fueron dictadas el pasado 20 de septiembre. Estas fueron revocadas después de que el hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, no cumpliera con la presentación periódica y la instalación de un grillete electrónico. Conocemos como defensa que hubo algún inconveniente para poder retornar al país, pero hasta el momento no teníamos los justificativos y mal lo hubiéramos hecho en tomar ese argumento en esta audiencia. Sebastián Yunda está vinculado junto a otras 7 personas en el delito de asociación ilícita que investiga la Fiscalía General del Estado debido a varios chats encontrados en su celular y que darían cuenta de que el hijo del exalcalde de Quito habría incidido en la firma de contratos con el municipio de la capital. La defensa de Sebastián Yunda indicó que se encuentra fuera del país. Básicamente regresar al país era lo que se había conversado con el cliente, pero tendríamos que ahora sí mantener una reunión con él para...